Viene entrando para acá, lo más alto allá, lo más bajo adelante. De 8,2 metros de diámetro. Ya arriba hay otro que se llama espejo secundario. Este tiene un metro de diámetro, 1,5 metros de diámetro. Y sobre el espejo principal, justo al medio, en este cilindro negro, hay otro espejo que se llama espejo terciario. ¿Cómo funciona el telescopio? ¿Cómo hace las observaciones? Ponemos el telescopio apuntando al objeto, ¿cierto? La luz de ese objeto se refleja en el primer espejo, el espejo primario, que es cóncavo. Este espejo junta los rayos hacia el segundo espejo, el secundario. El secundario tiene esta forma, es convexo, y esto converge los rayos, hasta quedar en un solo rayo de información y llega al espejo terciario. El espejo terciario es plano, tiene 45 grados de inclinación. Entonces, cuando el espejo terciario está apuntando hacia allá, la luz va a ir hacia ese instrumento de allá. Cuando está para el otro costado, va a ir hacia el instrumento del otro lado. Y si el espejo está abierto, como ahora que no se ve, pasa directamente al instrumento de abajo. Así es como colecta la luz el telescopio. Por eso es tan importante, y le importa tanto hacer telescopios con espejos cada vez más grandes, para poder reflejar mucho más y poder recolectar mucha más luz, por tanto mucha más información. Acá, ¿se dieron cuenta que acá adentro hace frío? Sí. Acá adentro hace frío porque se saca un promedio de la temperatura que hay en la noche. Así cuando se abre el telescopio vas a ver la misma temperatura que hay afuera. Y no sometemos al espejo a un cambio de temperatura muy brusco que podría hacer que se quiebre. ¿Preguntas? Dígame. ¿Cuánto se demoran en calibrar el espejo para que esté listo para una observación? ¿Calibrarlo para la noche? Sí, y abrir las compuertas y tenerlo. Nada. Mira, durante el día se hacen dos pruebas de calibración, donde mueven el telescopio, ¿cierto? A ver si está todo bien, está todo funcionando bien. Se hace una calibración de los instrumentos justo al atardecer, antes de que se empiece a esconder el sol, y una hora después que se esconde el sol se abre el telescopio, vuelven a mover el telescopio para probar que todo esté funcionando bien y hacen las últimas calibraciones de los instrumentos.